¿Quieres conseguir oro gratis? Hoy te voy a explicar más de 10 formas de obtenerlo y así poder comprar más tickets. Y en este vídeo yo mismo te voy a regalar algo de oro. Y es que el mayor problema de Squadbuster es cómo usar el oro, pero ¿y el cómo obtenerlo? Empecemos con el cofre gratis diario que obtendrás en el centro de la plaza y que cada día nos dará oro, personajes y alguna recompensa extra. Y algo que también es diario son las misiones. Cada día vamos a tener 6-7 misiones diarias que nos darán oro, y al completarlas todas nos darán un cofre gratis o una buena cantidad de oro. Al igual que los personajes que brillan en la plaza. Al principio es un poco difícil verlos, pero aparecen pasadas algunas horas, por lo que cada día podrás canjearlos si lo ves, simplemente clicando en ellos. Puedes obtener también oro con mi código, sí, pero no me refiero al código Samuel y Malimón. Me refiero al código QR que te dejo por aquí y que estará activo un par de semanas. O también tenéis un link en la descripción del vídeo que te va a regalar 5000 de oro si no lo habías canjeado ya. También te he dejado en la descripción del vídeo un segundo link, el link de amigos. Es que esto también te va a dar recompensas y no pocas, os dejo algunos ejemplos de lo que te puede dar. Y esto también lo puedes hacer tú. Invita a tus amigos a jugar y en cuanto hayan subido algunos niveles con tu link, te darán una buena cantidad de recompensas y entre ellas oro. Por supuesto, cada día en la tienda nos dan algún personaje gratis. Pero a veces aparecen ofertas especiales en la tienda que nos regalarán oro entre otras muchas recompensas. Muy atentos cada día. Y por supuesto, si jugamos cada día también nos tienen que dar recompensas aparte de cofres, ¿no? Pues jugando obtendremos gemas que nos servirán para nuestro pase de batalla. Aunque no hayas comprado el pase de batalla, tienes tu pase de batalla gratuito y entre todas las recompensas que vas obteniendo tienes oro. Y de esta misma forma y subiendo niveles de personaje, también mejoraremos nuestro nivel squad, el cual, por supuestísimo, cada ciertos niveles nos regalará una buena cantidad de oro. Después, en la plaza, pueden aparecer ciertos eventos durante la semana que nos quieren regalar todo tipo de recompensas. Tara, la cual cuanto más cofres abramos jugando partidas, más recompensa de sus cartas podremos abrir y entre ellas nos darán algo de oro. Pero por supuestísimo, la piñata, que también aparece y no es fácil de completar entera en sus 5 niveles, nos dará por cada nivel unas buenas recompensas, entre ellas una buena cantidad de oro. Cuidado, hay dos opciones extras que te dan oro gratis, pero tienen truco y no son realmente gratis. Las ofertas de pago con recompensa gratis. Como en este caso, en el que te daban un cofre gratis, pagabas 2,5 euros, te daban 30 colts y a cambio también te daban cofres, tiempo para cofre doble y 2500 de oro. ¿Se denominaría gratis? Yo diría que no, pero ahí ponen gratis en mayúscula. La Supercell Store, donde puedes comprar oro pero con algo de descuento. Vale, esta no tiene nada de gratis, pero nunca está de más saber que puedes comprar más barato en la Supercell Store y además con el código SAMULIMALIMÓN en Squadbuster o en la Supercell Store de Squadbuster estás apoyando a un pequeño bebé Mortis que quiere ser adoptado en tu squad. Y ahora, si has llegado hasta aquí, dime, ¿conocías todos? ¿Habías canjeado todos? Dime un poquito en los comentarios y si sabes alguna otra manera que no haya dicho, dímela para poder decirla en el próximo vídeo. Ahora sí, nos vemos mañana con otro vídeo más. Bye bye.